bienvenido. ¡Qué locura me armó usted! ¿Cómo estás? Bienvenido, Camilo. ¡Qué gusto tenerte! ¡Ay, Camilo! Bienvenido. ¿Cómo estás, Camilo? Asombrado, contento, agradecido, emocionado. Gracias, Perú. Pero hemos hecho poco para todo lo que se merece. Nos hemos enredado con el micrófono. Te ruego que tomes asiento, Camilo. Estás en tu casa, toma asiento. Y allá, está bien. Camilo, quiero también decirte, a nombre de tantísima gente, viste la gente, el micro ese es tuyo, viste la gente que te esperaba afuera, esperabas tal recibimiento. Yo sé y siempre he sabido que me quieren mucho y que durante años, incluso a pesar de que no haya venido, me han mimado. Mucho. Pero al mantener esa legalidad, esa fidelidad, es digna de agradecimiento eternamente y así será. Y ahora, más calmadamente, quiero que escuches el fervoroso aplauso de este público que te adora y que te dice muchísimas gracias por estar en casa. Muchas gracias. Camilo, también a nombre personal, a título personal, quiero agradecerte algo. Sé que incluso has dormido muy poco y que no concedes entrevistas a esta hora. Te agradezco. Pero esto alimenta más, ¿eh? Sí, más gracias. Que el sueño. Esto es un sueño. ¡Ay, qué maravilla! Vienes desde Miami. ¿Cuánto tiempo has permanecido ahí? Sé que has estado en Disney World, ¿es cierto? ¿Estuviste en Disney? Estuve en Disney World, en Busch Gardens, pero también está en muchos sitios. He estado en Los Ángeles, en Chicago, en Nueva York, Miami, has tenido México, una gira de lo más exitosa. Y seguimos en ella. ¿Cómo te ha recibido el público? En todas partes sucedió lo que en Perú, en todas partes sucedió que la gente era como que pugnaba por ver a ese ídolo que tanto tiempo que no veía. ¿En todas partes sucedió? No, el ídolo. En todas partes se han comportado como verdaderos amigos. Qué lindo. Y de verdad que tú has sido seguramente para muchas personas, entre ellas yo, ese amigo que teníamos a través de sus canciones, esa persona con la cual compartíamos. Hoy te tenemos muchas sorpresas. Hoy hemos preparado varias cosas para ti. Nos estamos muriendo porque esto ya ponga todo el sabor que nosotros queremos que tengan ustedes en sus hogares. Y me voy a ir una pequeña. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. ¿Qué te parece? ¿Te gusta la casa? Un día voy a tener la una casa más y la que vive, y la gente que vive en ella. ¡Ay, qué rico! Y un día voy a tener una casa más grande para recibirte como mereces. No has dormido casi nada, ¿no? ¿Tres horas, cuatro? Cuatro, sí, casi cinco, pero luego tendré un ratito. Estuve leyendo tu biografía hoy. Habías publicado. Y te estaba oyendo. Ay, madre. Hace un momentito te estaba oyendo decir. Sí. Esas cosas sobre las que yo escribí sobre mi madre, también escribí sobre mi padre, y últimamente todo lo que escribo y estoy escribiendo está influenciado también por otra nueva generación. Uno que es igual que yo, pero más pequeñito. Y que adoras con todas tus fuerzas. Sí, porque para ser buen padre hay que ser buen hijo. Es verdad. ¿Y se puede comparar el cariño de hijo con el cariño de padre? ¿Se no, puede comparar? No, es distinto, pero es amplio y potente. ¿Quién si es verdadero? ¿Quiénes han marcado tu carrera, Camilo? Pues entre otros, todos están aquí. Uh-huh. Y por supuesto la gente que he tenido la suerte de poder tener muchísimo más cerca, ¿no? Siempre se está cerca de quien en un momento determinado te ha dado hasta su vida por ti. Uh-huh. Pero notas esa vibración, aunque sea de lejos, te llega. Yo sí sigo conversando y no tomo un vaso de agua de verdad y lo sigo escuchando a este hombre con esa voz, me voy a morir. Así que para no morirme de verdad voy a ir al corte. No sabes cuánto. ¡No me hables así! Sí, porque yo puedo llegar, aunque sea tomo el agua. Oye, ¿te sirves algo, agüita natural? Es agua un poco rara, ¿no? No, este chicha, es una bebida de acá. ¿Sí, está rica? Sí, está rica, ¿quieres probarla? Claro. Con poco azúcar, yo no tomo mucho azúcar. ¿Cómo se llama? Chicha. Ah, ¡qué rico! Ya sabe todo mi secreto. Muy buena chicha. Ay, Dios mío, les dije que esto se iba a poner buenísimo y no mentimos. Camilo César está conmigo y retorna en la próxima secuencia. Para seguir contigo aquí en... ¡Aló, Gisela! Hace algunos años Camilo VI tomó la decisión de retirarse. ¿Qué la motivó? Justo lo que estábamos hablando, ¿no? Uh-huh. El amor. Sobre el milagro de la vida. Hay algo más grande. Y yo creo que la gente, toda la que me quiera y la que me quiera entender también, lo habrá entendido así. Uh-huh. Mi mejor éxito, mi mejor aplauso ha sido durante esos primeros años estar cerca, justo, de quien me necesitaba, creo que más que nadie. Tú declaraste que no querías a un hijo. Y una y millones de veces lo volvería a hacer, porque ojalá todos los padres tuvieran la oportunidad de en esos primeros años crecer absolutamente al lado de sus hijos. Uh-huh. Los necesitamos tanto como
hijos. Eso es verdad. Y como padres. Los necesitamos tanto a ellos. Cuando seas niño, un padre es como tú, tu luz. Sí. ¿Eh? ¿Tú pensaste? Y cuando seas padre, la luz te la dan ellos. Es verdad. ¿Tú pensaste que cuando, cuando fueses padre, cuando eras una persona que no tenía a Camilín, tú pensaste, oye, digo, no quiero ser este padre que solo vea a su hijo en Semana Santa? ¿Ya lo pensabas o es cuando nace el que tú dices, no, yo quiero que me vea todos los días? Bueno, la opinión, la base y principio la tenía, yo creo que de toda la vida. No se puede mantener un cariño de nadie, o sea, ya entre esos niveles, simplemente base de teléfono y un juguete caro, muy exótico o lo que quieras. No, el roce nace el cariño, la fuerza y la unión, la hacemos juntos todos. Uh-huh. La fama, la fortuna, las fotos, eso no tenía importancia. La fortuna es de estar así, como una piña, juntos. No tenía importancia lo de la fama, ni nada más. Y cuando Camilín te dice a ti, oye papi, tú no trabajas, que esto te lo han preguntado seguramente en muchos programas, pero no, queremos escucharlo. ¿Te sentiste mal? La razón de por la que he vuelto también ha sido él, porque un día se empezó a insinuar y de repente va y dice, papá, mira qué conversación he tenido en el colegio con mis amigos. Dice, tú eres el único papá de todos que no trabaja. Bendito sea Dios. ¿Qué? Ajá. Por ahí se empezó a insinuar y poco a poco, pues no sé, los niños son muy... pillos, ¿sí? Son muy para a la hora de decir las cosas y se insinúan en las cosas que quieren. Y como yo le he hablado tanto y tanto y tanto de toda la gente, los países, y le sigo hablando, me dijo, ¿y por qué no haces canciones para toda esa gente que me has hablado tantas veces para... Y encima dice, y de paso me llevas a mí también. ¡Ay, qué rico! Le gusta viajar y todo eso. Le gusta viajar y le gusta conocer todo. Y eso es bonito porque se nota que entonces todo lo que yo le he contado ha sido una buena semilla. ¿Las actitudes artísticas se heredan? ¿Crees que Camilín...? Artista sí es, pero también quiere ser astronauta, futbolista, científico... Bueno, a esa edad se quiere todo, se quiere todo. Dinero, lo que quieras. Cuando recuerdas a Camilín, ¿qué es lo que más recuerdas de él? ¿Qué se te viene a la memoria? Yo, sus ojitos. Tiene ojos maravillosos. Hoy lo estoy viendo. ¡Ay, qué rico! ¿Por qué no lo ponemos en pantalla, señor Bocanegra? ¿Por qué no ponemos las fotos de Camilín que hoy hemos conseguido, donde tenía 4 años? ¿Cuántos años tiene hoy? 8. Y está convertido en todo un hombre. Si usted tiene las fotos en pantalla... Ay, mide, si usted tiene las fotos en pantalla... Y mide ya 1,40. ¿Cuánto? 1,40. Oye, pero es inmenso. Bueno, también, miren esa foto. Ay, Dios mío. Pero es que de verdad es, enseñe, aprenda a ser padre, porque es que se ve tan lindo. Siempre las mamás estamos pegadas a los hijos, pero muy poca vez se ve fotos de padres así. Siempre decimos, la madre la pegada al hijo, no puede ser. Y esa carita que van a ver ustedes después, es la cara de alguien que está lleno de amor. Muéstrelo en la próxima foto, el señor Bocanegra, ¿la tiene? Muéstrelo en la próxima foto, porque es alguien, este niño se le nota a alguien lleno de amor, y eso se lo dicen los ojos, ya no hay ni que preguntárselo. ¿En qué año está ya Camilín? ¿En qué año? Sí, de colegio. En tercero de EGB, que es enseñanza básica. Tercero, ya con 8 añitos. ¿Tiene? No tiene más. Yo tengo una sorpresa para ti, Camilo. Hemos preparado tantas cosas. Te hemos hecho incluso una escenografía de lo más improvisada, con lo que más nos gusta, que son los globos. Ahora la vas a ver bajar. Y entre otras las sorpresas que te hemos preparado, era el acercamiento a alguien que de repente te guste. Si ahora hacen silencio, sí me gustaría que hagan silencio para que Camilo atienda a una llamada. Un segundito, por favor. ¿Qué hora deben ser por allá? ¿Aló? ¿Aló? ¿Hola? ¿Aló? A ver, ese teléfono nunca me da. ¿Hola? ¿Es mi madre? No. ¿Hola? ¿Aló? ¿Hola? 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 Ah, el volumen. ¿Hola? No se la habrá tragado. ¿Aló? No, ni digas. ¿Hola? ¿Aló? Hola, buenas tardes. ¿Hablo con Chelo, la hermana de Camilo? ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Con quién tengo el gusto? ¿Hola? ¿Aló, Chelo? ¿Aló? ¿Hola? ¿Tengo ahí bien la llamada? ¿Quién es? Oiga. Por acá. Oye, soy Camilo. ¿Quién eres? A ver si entra. ¿Aló? ¿Tengo bien por ahí la llamada? ¿Me la están verificando? ¿Hola? Que me cuelguen ahí el teléfono, por favor. ¿Hola? Oiga, ¿qué compás de espera que me desespera a mí? Estoy en la tríngulis, ¿eh? Sí, de veras, estamos... Hola. Pues pedimos... Ok, cortó. Vamos a ir luego a ubicarla. Perdóname si pido más de lo que puedo dar. ¡Qué rico!
Si grito cuando yo debo callar. Sí. Si huyo cuando tú toca me necesitas. El maestro que está arriba. Anda, yo te había visto. El organista que te va a acompañar esa tarde. Gracias, hombre. Artista. Esta letra, ¿a quién pertenece? La de Perdóname. Pues... ¿Te acuerdas? Sí. ¿A quién? Es que hay mucha gente que se puede identificar con esto, porque en el fondo a veces todos somos un poquito absorbentes, egoístas cuando de cariño se trata. Y queremos que nos quiera, sí, sin imponer ese deseo. Pero en cualquier caso, que cometemos un error, al querer tanto hay que pedir también, lo siento, perdón. ¡Ay, qué maravilla! En tus biografías también dijiste, miren cómo lo tengo, es de lo más amoroso. Te agradezco, Camilo. Te juro que te había imaginado, pero no tan sencillo. Me gusta más estar aquí, más cerquita. ¡Qué rico! ¿Y por qué no sacan esto y nos sentamos? ¿Por qué no me ayudan a sacar esto? Saquen esa mesa, así Camilo y yo no dejen. Y nos podemos más cómodos, yo también me voy a echar por ahí. A mí también me gusta conversar, disculpa, Camilo. Adoro conversar sentado en la alfombra, lo siento mucho, más cómodo y ya está. ¿Y vamos, si lo metemos debajo de la moqueta? También sería bueno. Oye... En tu libro, en la biografía que has escrito, en tu biografía, dijiste que la pasión hiere, que a veces el bullicio, el público, este público que puede tirar abajo un camerino y que te obliga a salir por la salida trasera de repente, ¿la pasión hiere? No, la pasión y todo lo que sea fuerte y valiente y energético enriquece, no hiere. Nada que sea verdadero puede llegar a herir. Vamos, sí, mira, esto sí. Mano, sí, yo acá también tengo, sí. Las tenemos todas llenas de... Dices, ay, amor, no me quieras tanto, no. Pero eso son como huellas que llegan dentro, pero sin herir. ¿Resides actualmente en Miami? ¿Extrañas...? No, todavía no. ¿Resides? Todavía no. Resido en España. Wow. Simplemente que el mundo dicen que es pequeño. Ahora me dicen que ya y está... Y yo soy solamente uno. A ver. A ver, veamos qué nos trae la llamada ahora. ¡Hola! Sí, ¿quién es? Soy Gisela, hablo desde Perú. ¿Es Chelo? Sí, soy yo. Chelo, gracias por estar con nosotros. Estoy con tu hermano que nos... Ay, no sabes los maravillosos recuerdos que nos va a dejar este hombre cuando se vaya, por lo extraordinaria persona que es. Te paso con Camilo para que sostengan la conversación. ¿Está por ahí, Camilín? Sí, está también aquí. Uy, hoy esta tarde ustedes escucharán a Camilín, este hombrecito ya de 8 años. Y te paso ahora con Camilo para escuchar cómo van. Gracias. ¿En qué le hablo? ¿En nuestro dialecto? No, para que lo entienda. No, ¿tú tienes de repente el catalán o algo? Valenciano. El valenciano. No, no, dale, con el nuestro. Chelo. Cariño mío, qué alegría de oírte, por Dios. Que nos están tratando como en casa, pero una casa cerca del cielo. ¡Lindo! ¡Qué bonito! A ti, a tu madre y a todos los que... Llevamos la misma sangre. Y a todos los que se identifican con nosotros y todo lo que podemos darles quieren compartirlo. ¿A qué estás contenta, Iván? ¿Eh? Contentísima. ¿Vas a romper el teléfono? Sí. Contentísima en primer lugar de oírte. Y en segundo lugar porque me han dicho que te han hecho un recibimiento grandioso y eso me satisface muchísimo. Porque además te lo mereces. Eres el mejor. ¡Es verdad! ¡Estoy con el mejor y eso ahí está! ¡Es verdad! Me siento tan cómoda en esta entrevista, de veras. No estoy nerviosa ni nada. ¿Y mi niño anda por ahí? Claro que sí, aquí a mi ladito lo tengo, te lo pongo. Yo me muero de escucharlo. Vamos. Hola. Un beso bien fuerte y que todo te continúe igual que hasta ahora. A ver. Un beso bien fuerte, te paso a tu niño. Venga. ¡Papá! ¡Hola! ¡Ay, Camelín, el niño! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo estás, cariño mío? Bien. ¿Estás estudiando mucho? Sí. ¿Y cuánto me quieres? Mucho. ¿Pero cómo dices tú siempre? ¿Eh? ¿Cómo dices tú siempre? Pucho, pucho. Pero lo que estás acostumbrado a decir, que yo a veces te digo, dímelo de verdad, ¿qué dices? Más que tú. Más que tú, dice. ¡Ay, Dios! ¿Y cuánto es más que tú? ¿Eh? ¿Que cuánto es más que tú? Pues más que tú, es más que tú. Más que tú y más que tú. Haremos una canción con el más que tú. Sé bueno, ¿eh? Vale. Y luego te llamo desde ¿qué hora la es tele. Allá? ¿Qué hora es allá? Vale, las 9 menos 20, por eso llevo 2 relojes, el de aquí y el de mira, de veras, oye, envíale un beso enorme. Un beso, luego te llamo papá desde el hotel, ¿sí? Vale.
Vale, pásame, tía. Te quiero mucho, yo también. Más que tú, mira. Beso para todos, ey. Un beso para todos de su parte. Oye, Camilín, estamos en Perú y esperamos que algún día te vengas por aquí. Tu papi es un ser fabuloso. Te felicito por tener tan buen padre y ser tan buen hijo, amor. Un día espero que estés por Perú y que te vengas por la casa de una señora que se llama Gisela, ¿ya? Vale. ¿Cómo te llamas? Camilo. ¿Qué más? Blanes Cortés. ¡Ay, Camilo Blanes! ¡Es él! ¡Muy bien! Gracias, Camilín. Un beso enorme. Mi vida. Vale. Hasta luego, porque ya lo llevo dentro. O sea que... ¡Qué rico! Pasa mi tía. Pasa mi tía. ¡Qué rico! ¡Qué momento, ¿ah? De verdad. Sí, ¡qué momento! ¡Te juro! ¡Qué maravilloso! ¡Chelo! Sí, estoy aquí. Chelo, ¿cómo estás? Chelo. Bien, gracias a Dios, muy bien. Muy contenta de todo lo que le está pasando a mi hermano, porque es muy bonito, de verdad, esos recibimientos que le hacen en todos los países donde está yendo. Y sabes que por donde va, seguramente... Agradecida a los peruanos porque se lo habéis hecho muy fuerte, de verdad. Mira, él se merece esto y mucho más. Sabes que nos ha impresionado la forma tan correcta como él es. Lo modesto que es. Estamos ahora sentados, mira, este es un set de televisión y estamos sentados en una alfombra, tirados aquí de lo más cómodos. Chelo, te quería hacer una pregunta. Estamos hablando Consuelo, ella y Consuelo. Ah, ¿verdad? Te quería hacer una pregunta. ¿Cómo es Camilo en la intimidad del hogar? Pues en el suelo, bueno. Pues mira, el mejor, de verdad, es muy sencillo, hacemos una vida muy familiar. Es muy dispuesto para todo, tan inteligente es para componer canciones, música y letra, como para cocinar, como para cortar el pelo a su hijo, a mí y a mi hijo también, y a los que se tercien. Tiene unas manitas de oro. Ay, Dios mío, que se da tiempo hasta para cortarle el cabello a usted. Buenísimo de corazón. ¿Qué quieres que te diga yo? Si es a la persona que más quiero en este mundo. Ay, qué lleno de amor está Camilo, padre. ¿Y cómo es Camilín? ¿Cómo es el enano? Camilín es el vivo retrato de su padre. Yo te puedo decir que estoy viviendo con su hijo una repetición de historia, pues de la misma clase que la viví con él. O sea, en principio lo viví con él y ahora lo estoy viviendo con su hijo. Una maravilla su hijo. Chelo, te agradezco por esta conversación que ahora nos has permitido y nos han dado la familia, ustedes, la familia Camilo y Camilo, una lección de amor realmente maravillosa. Muchas gracias, Chelo, y hasta una nueva oportunidad. Que Dios me los bendiga a todos. Gracias a vosotros. Gracias, Chelo. Oye, un beso bien fuerte para, en principio, el más fuerte para mi hermano y después para todo Perú. Os lo mando de corazón. Muchas gracias, Chelo. Muy amable. Hasta una nueva oportunidad. Chao, gracias. Oye, mereces estar de pie. De verdad mereces que yo me ponga de pie ante un padre ejemplar, un artista con éxito, pero sobre todo una persona maravillosa que esta tarde nos ha visitado. Oye, Camilo, estoy de verdad entusiasta. El aplauso fuerte. ¡Ay, cuánta lección de amor nos ha dado! Es que cuántas veces los padres olvidan lo necesario que son para sus hijos. Muy pocas veces he escuchado que un hijo le diga a un padre, te quiero más que tú. Muy pocas veces. Eres un hombre feliz, ¿no? Yo sí. Y se me nota, ¿no? Sí, pero ¿y cómo no lo vas a hacer si tienes tanto amor, pero se tiene solo amor cuando se ha dado? Y encima estoy vivo, ¿eh? Que eso sí es un... Sí, porque... No, porque la gente se ha empeñado tantos años y tantas veces en matarme, en achacarme tantas enfermedades y tantos rollos. Mentira, ajá. Todo mentira, todo mentira. ¿Te molesta un poco? Uno no puede resucitar tantas veces, ¿verdad? No, a menos que sea Jesucristo, que ya lo hiciste una vez en teatro, Jesucristo Superstar. La cruz es importante y hay que tener fe en ella, pero a ser posible... Que a nadie le coloquen los clavos. Tú seguramente al partir vas a dejar un súper recuerdo para todos nosotros. ¿En algún momento te molesta el que sobre tu vida se diga cosas o te ha molestado que te achaquen enfermedades o esto o lo otro? ¿O ya lo tomas? No, a mí directamente no, pero sí a toda aquella gente que me quiere. Y en un momento determinado es que han llegado hasta matarme y dedicarme días póstumos y homenajes y cosas de esas. Y dices, estáis haciendo tan gratuitamente daño a tantos millones y vibraciones y a tanta gente que no hay derecho. Es verdad lo que tú dices. Que por muchas un veces... simple dinerillo
mates tanta cosa. Es verdad, muchas veces mi hija me ha dicho, mami, ¿por qué esos comentarios? Ya salte. Lo que pasa es que uno ama esto, pero estamos llanos a comentarios y yo estoy ahora llana a escucharte. Camilo, quiero que me acompañes porque si no quedaría desperdiciada una escenografía que he preparado para ti, muy, muy así, en realidad, muy simple, pero con mucho cariño. Y luego debo agradecer a Globos Fantasía, que soluciona todo, regalos. Hoy en día la secretaria, usted puede regalarle, decirle con globos cuánto la quiere o a cualquier persona, y flores y todas esas cosas. Miren qué lindo, mira qué lindo lo que te hemos preparado, Camilo. Está lindo, ¿no? ¿Qué color prefieres? Una nota musical que la vamos a poner. Cualquiera que tenga vida. Qué rico, ¿no? Vamos a jalarlo, yo lo jalo. Y ahí va a quedar para ti y para mí. ¿Qué color te gusta? Aparte cualquiera que tenga vida, ¿no? ¿Rojo? Bueno, pero contrarresta lo del rojo, porque el rojo es para las personas que sí, nos gusta gustar fuerte. Hay que ser fuerte en cualquiera de tus expresiones, no te quedes a medias, no vale la pena. ¿Cuándo es tu cumpleaños? El día. El 16 de septiembre. ¿Eres Libra? Los jueves. ¿Eres Virgo? ¿Eres Virgo? Bueno, ya a mi edad no tanto, pero... Bueno. Pero de signo toda la vida, sí. ¿Para dónde partes ahora? De aquí... Subimos hacia arriba, tengo que estar en Colombia, en Venezuela, en Santo Domingo, en México otra vez, en Chicago. Mira, quiero decirle al doctor Domingo Castro que de verdad, aunque lo conocemos poco, creo que sí, seguramente todos los peruanos nos lo merecíamos, pero esto es más de lo que merecíamos, traer al Perú a Camilo VI. Gracias, doctor Domingo Castro, de verdad. Chomis, en la empresa que trajo a Camilo VI para todos nosotros. Y él ha sido, de verdad, mucho más de lo que yo creía que iba a poder, que podía hacer esta entrevista. Quiero que por favor me digan los días en los cuales podremos ver a Camilo VI. ¿Cuándo son? Hoy y mañana. ¿Dónde? Aquí muy cerquita. Dámelo. ¿En el Crillón hoy? Claro. Esta noche en el Crillón. ¿Y el sábado? ¿Y el sábado? Ahí mismo. El viernes y el sábado entonces estamos todos en el Crillón con Camilo VI disfrutando. ¿Y si es abajo tomando un refresco? Bueno, ay, bueno, bueno. Peligroso. Mira, yo he prometido ir sola a tu concierto. Voy a ir sola a vivir tus canciones. ¿Tú crees que la felicidad está dentro, que no está fuera? Está en el aire. Si tú estás en él, toda tuya. Es verdad. Hay que encontrarla. Y ella te encuentra si realmente la deseas. En el concierto que ofrecerás aquí en Perú, ¿qué es lo que trae? Las canciones de antes no las vas a dejar, ¿no? De antes, de siempre. Ay, caprichos, así, huellas, a petición en un momento determinado. Y las, por supuesto, las últimas, amor mío, que me has hecho. Uy, esa la dejo para el final. Pero, ¿te acuerdas de Melina? Ahí, sí, ¿por qué no pone Melina? Vamos. El amor de mi vida ha sido tú. Sí. ¿Por qué no hacemos volver? Eres fuego de amor, luz del sol, volcán y tierra. Por donde pasas, dejas huella. ¡Uy! Para ustedes, ahí va. No da tiempo a cantar tanto. Mujer, tanto, tú naciste para querer esa parte nomás. Querer, has luchado por volver a tu tierra y con tu gente. Y mañana. Poco, y allí todo, allí un sí. Extraño hechizo me domina. Todo, todo, amor mío. Tararara. Si usted tiene pareja, vaya con él.
después de que escucha a Camilo y usted ya va a salir, no sé cómo. Las que estamos solas, yo voy a ir a verlo, porque es que yo estoy ahora de verdad con tantas cosas en la cabeza, tantas canciones, que me ha hecho el fin de semana. Esta noche estaremos entonces en el Crillón y mañana también con Camilo VI. Para cerrar este bloque, te tenemos un regalo con todo nuestro cariño. De repente no cuesta mucho, pero es un poco de lo que hace nuestra gente, de lo que queremos que te lleves de nosotros. Nuestra cultura, nuestra raza y nuestra gente crean tráiganlo por favor, crean estas maravillosas alfombras que esperamos lleves con mucho cariño a tu casa. Esto con todo nuestro cariño y gratitud de Aló Gisela. Gracias, de verdad, que no me falte. Qué rico. Que no me falte tu cuerpo. Ay, qué rico. Déjelo caer. Mira para acá. Más. Muchas gracias. Vale. El calor de tu forma de amar. Entrañable y lo que dura. Nos vemos, ¿no? ¿Verdad? Sin realmente decirle palabras que de repente pudieran halagar, no. Esta ha sido una de las mejores entrevistas que yo he podido realizar en esta carrera, Camilo. Y por ahí ya me piden para despedirnos, él también tiene que irse. ¿Por qué no? ¿Qué te ha hecho, amor mío? ¿Qué me has hecho? ¿Puede ser? ¡Ya! ¡Dale! ¡Dale! Extraño hechizo del domingo, amor de magia negra o de luz divina, qué obsesión, qué tentación, es como un orgasmo que quiera o no mi razón. Al oír tu voz, al rozar tu piel, al sentir tu cuerpo y al fundirme en él, qué perfecta unión, qué sensación, qué morbo. Pasión. ¡A todos! Amor mío, ¿qué me has hecho? ¡Ay, todos! Amor mío, que no vive vivo. Venga, que esto es muy emocionante. Claro, en mi vida, con un puñal, que aunque llegue. Y esta noche lo tendréis entero todo de mí. El señor Camilo VI estuvo con todos nosotros y de verdad que nos hizo la tarde. Gracias, Camilo VI. Y esta noche a tope. Esta noche a tope en el Crillón. Esta noche y mañana. Y ahora sí, pongan bien, suelten los camarógrafos, los fotógrafos sus manos, porque yo creo que un señor como él vale la pena dejar de tomar las fotografías un ratito para que todos aplaudamos este gran... Hombre, Camilo VI estuvo con nosotros. ¿Cómo no conocerlo? Muchas gracias, Camilo. Muchas gracias, Camilo. Muy amable. Me voy al corte comercial. Ya no. Esto fue todo por esta semana. Camilo VI nos cerró la semana y nos abrió un mundo maravilloso de amor. Vamos a invitarlo un poco, los papás, que sean así. Un poco de unión familiar esa semana, que Dios me los bendiga. Y si Dios quiere, el lunes estaremos a las 12:30. El lunes a las 12:30, otros españoles lo comían.